We're going to have Father Alejandro Trejo. He has a tech talk that he's going to give us. And afterwards, we're going to have the exhibition. Thank you. Buenas noches a todos. Hoy me tocó el gran honor de presentar al siguiente exponente, al Padre Alejandro Trejo. El Padre Alejandro Trejo, más conocido como el Padre Alex, nació en la Ciudad de México el 5 de agosto de 1971. El Padre Alex estudió en el Seminario de California, Menlo Park, y se ordenó el 23 de mayo del 2003. Su primera parroquia fue en Sunnyside, Washington, y luego fue de Mosley, Hawaii, Salmon, Leavenworth, Cadmet. Actualmente es párroco de Nuestra Señora del Desierto en Managua. Es codirector de la formación diaconal de la diócesis de Yakima y es decano de la región del condado de Grant. Es delegado internacional de la Sociedad Fraterna de Sacerdotes de Jesús Caritas. Es asesor espiritual y miembro del movimiento mariano Teotocos, recientemente fundado y aprobado canónicamente por el obispo Tyson. Démosle una cordial bienvenida y un fuerte aplauso virtual y presencial. Gracias, es muy bonito estar en este lugar, en esta convención, en esta tercera convención mariana que tenemos, en esta vez con dos situaciones, por lo de la pandemia, que nos están viendo y por aquellos que están aquí presenciales. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito y que casi nadie ha escuchado, y es que todos conocemos cuáles son las letanías de la Virgen María, ¿verdad? Que se rezan al final del rosario y que son títulos o les llamamos oraciones breves con los cuales asignamos a la Virgen María. Son 52 las letanías que se le hacen a la Virgen María. Pero se han añadido en el año pasado, el 20 de junio, se han añadido tres. Ahorita les voy a decir cuáles son esas tres. Pero primero quiero explicarles acerca de lo que es y qué significa la letanía. Porque letanía es una palabra que es en griego y que significa oración, y especialmente oración hecha en común, por eso se dice letanía, y también significa procesión, porque esta manera de orar se usa en las procesiones. El uso de la letanía es muy antiguo. Se remonta a los primeros siglos de la Iglesia, o sea que ya los primeros cristianos en la época primitiva de la Iglesia ya se utilizaban este tipo de oraciones, que son las letanías, y que se hacían en una procesión. No sé si recuerdan ustedes, les tocó los que son de México, en Latinoamérica, que cuando se hacían las posadas, se prendía una velita, se hacía una procesión y en latín se hacían estas letanías y decíamos ora pro nobis, y estaban las letanías y se hacían, pero era en procesión. Pues eso era más antiguo, entonces de ahí viene la palabra letanía. Y vamos a hablar de las letanías que le hacemos a la Virgen María. El uso de estas, ya decíamos que es de muy, muy, muy antigua.
Y la más antigua es la letanía de los santos, donde se dicen los nombres de cada santo. San Juan, San Crisóstomo, y ahí se van diciendo toda esta letanía de ir diciendo cada santo. Pero hay otras letanías que son aprobadas por la Santa Iglesia. Y esas son, por ejemplo, las que usamos para honrar a nuestra Madre Santísima. Y la más popular de todas las letanías son las lauretanas, así se dice. ¿Por qué se dicen así? Porque comenzó en un convento, en un lugar, y por eso ahorita les explico. Y estas fueron, letanías, varios papas las dijeron, varios papas dijeron, esta es donde va a quedar porque se les da los títulos más bonitos a la Virgen María. Entonces, el Papa Sixto V, el Papa Clemente VIII, por ejemplo, un tocayo mío, el Papa Alejandro VII, y muchos más son los que aprobaron y animaban a las personas a que se hicieran estas letanías a la Virgen María. Pero su uso por primera vez fue en el santuario de Loreto, por eso son lauretianas. Entonces la letanía lauretana se compone, como ya les decía, de estas invocaciones a la Virgen María, de títulos en honor que los santos padres también le dieron, porque con el tiempo se fueron añadiendo varios títulos a la Virgen. Y esos títulos son los que ahora forman parte principal de estas letanías que decimos al final de nuestro rosario. Entonces, es la única e incomunicable dignidad que le damos a María nuestra Madre. Con ella honramos su presencia e invocamos su intercesión. Las primeras invocaciones que hacemos, si se dan cuenta, vamos a irnos poco a poquito para irlas desglosando. Por ejemplo, las primeras invocaciones son, ¿a quién creen? A Dios y su Trinidad. Porque invocamos a Dios, a Cristo, ¿y a quién más? Y al Espíritu Santo. Y ahí le damos la importancia porque sabemos que Dios es la fuente de toda gracia. Y podemos, fíjense, estas invocaciones a la Virgen María que hacemos en las letanías, las podemos dividir en 6 grupos. ¿Quién de ustedes? A ver, alcen la mano, a ver si, si no me equivoco. Cuando hacemos las letanías, empieza Santa María, todo, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. ¿Quién de ustedes detenidamente, diciendo cada una de estas invocaciones, medita y piensa, ¡ay, qué bonito le dicen a la Virgen! Alcen la mano. Muchos de ustedes, qué bueno. Y cuando lo hacen, se dan cuenta de que está dividida todas estas letanías que decimos a veces de carrerita y que a veces ya nada más para que se acabe el rosario, ahora hay que ponernos a decir estas letanías con mucho cuidado, con nuestras pausas debidas y pensando en el título que le damos a la Virgen María, a esta invocación que le estamos dando. Por ejemplo, las primeras abarcan en un resumen todas sus grandezas de la Virgen María. Por ejemplo, le decimos Santa María, Santa, y todas estas primeras empiezan con Santa. ¿Sí se dan cuenta? Las primeras letanías que hacemos empiezan y le decimos Santa. Si la dividimos en la segunda parte, siguen sus atributos. ¿Qué quiere decir? Que es Madre de la Iglesia,
madre de todos los cristianos, y así empecemos a decirle de quién es ella mamá. Y después seguimos y le saludamos. La tercera parte es de estas letanías, le estamos saludando a la Virgen. Y ahí le empezamos a decir, Virgen prudentísima, Virgen venerable, Virgen laudable. Ahí es, en esa parte la estamos saludando y le estamos diciendo, mira, tú eres todo esto. Tú eres una virgen así, eres con este título tan bonito. Después le damos a nuestra madre imágenes, le estamos diciendo a qué se parece ella, o símbolos. Por ejemplo, le decimos, es que tú eres como un espejo de justicia, eres como el trono ¿de qué? De la sabiduría. Tú eres casa de oro, arca de la alianza. ¿Se dan cuenta cómo están divididas? Recordemos, las primeras le estamos diciendo quién es ella, ¿verdad? Y qué grande es ella. Después le estamos diciendo los atributos, porque es madre de qué y de qué es madre. Tercero, la saludamos, diciéndole que ella es la Virgen y le estamos dando un saludo. En la cuarta parte le decimos y la comparamos con algunos atributos muy bonitos y le estamos diciendo por símbolos quién es ella. Y por último le decimos su relación que tiene con el pueblo de Dios. Por ejemplo, ella es salud de los enfermos, refugio de los pecadores. ¿Se dan cuenta cómo están divididas? Y al último ya la saludamos como madre de todos y que es madre y que está con nosotros. Algunas personas le añaden alguna invocación que es un poco, digamos, como personal, y ya pues ya depende de cada persona. Pero todas estas invocaciones que hacemos, estas letanías, son las que tenemos que hacer para ir llevando correctamente cómo se van diciendo cada letanía y cómo le vamos diciendo a nuestra Madre Santísima. Y por último, fíjense, en la parte número 6, se celebra su gloria de la Virgen María en la Iglesia Triunfante, porque aquí le ponemos un sobrenombre hermoso, que sería Reina de los Ángeles, por ejemplo, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas. Entonces aquí ya le estamos diciendo que ella es parte y celebramos su gloria como fundamental dentro de la Iglesia Triunfante de Jesucristo. Y por ejemplo, ya al último que terminamos las letanías, decimos una oración muy bella que la han escuchado inclusive en misa. Y nos dirigimos a su Hijo Jesucristo, porque le decimos que es el Cordero de Dios, ¿verdad? Y le decimos que quita los pecados del mundo, ¿verdad? Para que nos perdone, para que nos escuche, tenga misericordia de nosotros que tantas veces hemos pecado. Y fíjense, en el transcurso de los años, los papas añadieron algunas invocaciones, como les decía. Por ejemplo, cuando Europa fue invadida por los turcos, se añadió a estas, que a las que ya conocemos, pero ya esa se añadió en ese tiempo, y es la de auxilio de los cristianos. ¿Por qué? Porque los turcos eran paganos. Entonces, en el tiempo de guerra, donde Europa estaba combatiendo con los turcos, se le dio ese título para que protegiera a quiénes, a los cristianos. Y por ejemplo también
Después de la definición, cuando le damos y es reconocida la Virgen el dogma de la Inmaculada Concepción, sabemos que la Inmaculada Concepción de María, entonces se le añade otra que es reina concebida sin pecado original, ¿verdad? Qué bonito, vamos conociendo la historia. ¿Por qué le pusieron ese título en el tiempo de la guerra? ¿Por qué después de que le dijeron al mundo entero, después del Papa, que era, ¿verdad?, sin pecado, entonces que era su Inmaculada Concepción, se añade esa? Y después, fíjense, cuando estábamos en el mes del Rosario, ¿saben cuándo es el mes del Rosario? Octubre, o sea, hoy comenzamos, hoy es día primero de octubre, es el mes del Rosario, ¿verdad? Allí le añadieron un papa el título de Reina del Santísimo Rosario. ¿Ven cómo va todo ligado? Va así como van diciéndonos los papas, lo que va pasando en el mundo, cómo van añadiendo cada una de las letanías que vamos diciéndole. Y cuando estaba la Primera Guerra Mundial, ¿cuál creen que añadieron? Reina de la paz, porque fue la guerra mundial, quiere decir que muchos países estaban en guerra, entonces necesitábamos la intercesión de la Virgen María para que nos trajera nuestro Dios la paz. Entonces, ¿qué título le pusieron? Reina de la paz. Y fíjense, con el motivo de la definición del dogma de la Asunción, entonces, ¿cuál piensan que le añadieron? Les voy a dar una pista. Reina llevada al cielo, ¿verdad? Entonces, recitar la letanía es ante todo darle gloria a Dios, que tanto ensalzó a su Madre Santísima. Es darle gracias ¿a quién? A ella y por ella. Es alabarla, es admirarla, es pedirle su protección, es reconocer y meditar sus virtudes. ¿Y para qué? Para que nosotros nos movamos hacia ella, en cuanto es posible a nuestra humana debilidad. Es pedirle a Dios y a ella gracias y bendiciones, y sobre todo su protección, para llevar a cabo lo que es imposible a nuestras propias fuerzas. Entonces sabemos, ya les había dicho, que cada una de la letanía es una oración. O sea que es una oración cortita, que tiene mucho significado cada vez que decimos un título de la Virgen María. Y esa oración, si la meditamos, es una oración rica en santos pensamientos y en afectos sobrenaturales. Por ejemplo, ahí mismo le decimos: Señor, ten piedad de nosotros. Ahí después sigue: Cristo, ten piedad de nosotros. Y luego otra vez: Señor, ten piedad de nosotros. Y ahí es donde comienzan ya las letanías que cada uno de nosotros conocemos de la Virgen María. Pero fíjense, antes de que nosotros abramos nuestros labios para alabar a la Virgen María, tenemos que preocuparnos ante todo de conseguir su misericordia, porque Dios está presente y tenemos que pedirle que se apiade ¿de quién? De nosotros. Que nos conceda su gracia y nos conceda su perdón. Así es que recordemos, Jesús nos dice: cualquier cosa que pidieran se les concederá. Pero recordemos que Jesucristo añade: en mi nombre.
Así es que todo lo que le decimos a la Virgen nos va a llevar a Jesucristo. No podemos dejar afuera a Jesús, a nuestro Señor, fuera de estas invocaciones, porque seríamos como que hiciéramos a la Virgen María en un nivel mucho más grande, aunque ella es la Madre de Dios, obviamente, pero estamos con la Trinidad, con Jesús, el Hijo del Hombre, entonces tenemos con mucho respeto hablarle, con mucho cariño decir estas letanías cada vez que las decimos. Y por ejemplo, cuando decimos Cristo, óyenos, también le decimos Cristo, escúchanos, ¿verdad? Pues para que Jesús nos oiga es necesario tener un corazón que esté arrepentido, ¿verdad? Si no estamos en la gracia de Dios, pongámonos a reconquistar primeramente ¿a quién? El corazón de María y el de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando tenemos en nuestra alma una culpa, tenemos que escuchar, que Jesús también nos escuche, para que hable en nosotros. Y así nosotros tener, yo he visto a ustedes que lo están haciendo, muchos de ustedes hicieron línea para recibir el sacramento de la confesión. Entonces, ser escuchados no es lo mismo que ser oídos. Ser escuchados es como el colmo de la bondad de Cristo para nosotros. Él desea que lo que le pedamos lo hagamos con mucha atención, pero sobre todo no estar distraídos. Y quiere que lo hagamos con nuestros labios y con nuestra mente lo más puro posible. ¿Cómo puedo estar puro de corazón? Teniendo las gracias después de haberme confesado y tener mi alma tranquila y mi corazón tranquilo. Fíjense, también le decimos, Padre Celestial que eres Dios, ten piedad de nosotros. Le decimos Padre Celestial. Esta palabra nos hace admirar la infinita grandeza y la infinita bondad de quién, de nuestro Dios, que aún habitando en una luz inaccesible, atiende a la voz suplicante de quienes hablan, de sus hijos, de nosotros, de los que estamos hablándole. Cuando decimos, Hijo Redentor del mundo que eres Dios, ¿qué decimos? Ten piedad de nosotros. O sea, invocamos al Hijo no solamente como Dios, sino también como hombre, Dios, como Redentor que es Él. ¿Qué Redentor? Porque nos redimió de nuestros pecados, ¿verdad? El Hijo de Dios vino a librarnos de la esclavitud del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con su pasión y su muerte nos mereció el perdón. Y ahora por medio de la gracia obtenemos mucho más de lo que habíamos perdido. Porque con eso tenemos a Jesús que vino a librarnos de la esclavitud y nos libra de nuestros pecados, ¿verdad? Cuando decimos Espíritu Santo que eres Dios, ¿qué le decimos? Ten piedad de nosotros, ¿verdad? Sabemos que Dios es amor. Una cita que conocemos muy fácil es Primera de Juan, ¿verdad? En el capítulo 4, versículo 8, hasta hay una canción de eso, ¿verdad? Que Dios es amor, ¿verdad? En la admirable obra de Dios, Él nos reconcilia por medio de su amor. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande que si nosotros estamos perdidos, Él viene a rescatarnos. Que si nosotros necesitamos ser escuchados, Él viene para escucharnos y ser atendidos. Pero sobre todo cuando queremos que nuestros pecados se vayan, Él nos recibe y nos perdona con mucho amor. Por eso la misericordia de Jesús para cada uno de nosotros sabemos que es infinita y que Jesús nos perdona mucho, ¿verdad? Y luego vemos que decimos, Santísima Trinidad, que eres un Dios, que le decimos, ten piedad de nosotros.
O sea que después de haber invocado a las tres personas, ya dijimos a quién, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, ¿con quién vamos? Con los tres juntos, la Santísima Trinidad. Y ahí le decimos que esa Trinidad nos ayude para que nosotros podamos reconocernos pecadores, para que nosotros nos sintamos parte de ese amor de Dios que nos tiene y que nuestra fe crezca mucho más. Y fíjense, de ahí siguen todas las invocaciones, pero ahorita les voy a platicar de tres que añadieron el año pasado. En junio 20, el 20 de junio del año del 2020, se añadió el Papa. ¿Cuál es nuestro Papa de ahorita? Francisco. Nos dio tres nuevas que casi nunca decimos. Estas tres nuevas tienen apenas un año que las acaban de publicar y que el Papa Francisco nos dice, ¿verdad? ¿Cuáles son estas expresiones? ¿Cuáles son? Madre de la Misericordia. ¿La decíamos antes? No, porque es nuevecita. Esa ya la tenemos que poner. Cada vez que decimos las letanías, vamos ahora a ponerle Madre de la Misericordia. Otra que le añadimos es Madre de la Esperanza. ¿Ya la habían dicho algunos ustedes? No, ¿verdad? Porque es nuevecita también. Son tres que acaban de añadir el año pasado. Y ahorita les voy a explicar por qué se añadieron y qué simboliza cada una de estas. Y la última es algo bien bonito que a cada uno de nosotros nos va a llegar al corazón. Algunos de ustedes que vienen de otros lugares, de otro así, porque es el título Consuelo de los Inmigrantes. Qué bonito, ¿no? En este año que pasó, se añaden tres a la realidad que está viviendo el mundo. Pero ahora detengámonos tantito en estas tres nuevas de la Virgen María, de estas letanías, que responden ahora a lo que estamos viviendo, porque el pueblo de Dios está sufriendo primero por una pandemia. ¿Cuál es la pandemia? El COVID. Segundo, por los migrantes. Recuerden que hay muchos migrantes que están viniéndose de Latinoamérica, de países de Honduras, de Panamá, de muchos de Latinoamérica, de Paraguay, de muchos países de Latinoamérica que vienen y quieren estar. Ahorita está la problemática que existe en México, ahí en el donde en la línea fronteriza, donde hay muchos hermanos de nosotros, muchos hermanos haitianos, ¿verdad?, de Haití, que quieren pasar de este lado donde estamos nosotros, como quien dicen, quieren brincar la cerquita para acá y estar de este lado. Hay mucha migración. Recordemos nuestros hermanos que últimamente los afganos, que también tienen problemática en su país, y muchos quieren venirse o irse a otro lugar por la violencia que existe en el lugar donde viven. ¿Por qué se da eso? Ahorita vamos a explicar. Pues vamos a explicar tantito. El título de Madre de la Misericordia, esta nueva letanía. Se trata de un modo de referirse a María que encontramos ya en la oración de Dios del Salve. ¿Sí saben por qué ella estaba ahí? Porque es parte de eso, que ha iluminado la vida del pueblo desde hace muchos años. En estos tiempos del COVID, como en tantos otros momentos a lo largo de la historia, hemos sentido que nuestro corazón se desgarra. Nos ha visitado la enfermedad y la muerte. Hemos visto que a veces hay mucha inseguridad en nuestra propia persona, en nuestras familias,
Y hemos visto cómo en países muy pobres hay mucho desempleo y hasta muerte por esta pandemia. Los países que eran pobres ahora están más pobres. Los países que no tenían que comer ahora están sufriendo mucho. Y esta es una crisis que hemos pasado económica y de salud. Pues en este contexto hemos confiado en que la Virgen María aboga por nosotros como Madre de la Misericordia. ¿Cuál es el nuevo título entonces que le dieron? Madre de la, ahora repitamos dos veces, Madre de la Misericordia, Madre de la Misericordia. Entonces, tenemos que confiar en aquellos que nos dan ejemplo, aquellos que están trabajando para tener cuidados sanitarios, por ejemplo, doctores, enfermeras y muchas personas que están trabajando ahí. Tenemos que buscar la manera de cómo nosotros podemos valorar los esfuerzos de muchas personas que están tratando de que esto se termine. Y en todo esto hemos experimentado a través del calor y la bondad de la familia, de los vecinos y los amigos. ¿Se han dado cuenta que cuando una familia se infecta con el COVID, le hacen llegar comida, le hablan por teléfono, cómo estás, cómo sigues, qué te pasa, necesitas algo? Inclusive gente que se arriesga a llevar a otra persona que está malita al hospital para que sea curada. Entonces, tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Pero este título que le damos a la Virgen ahora es que ella interceda como Madre de la Misericordia para que tengamos misericordia por parte de ¿quién? De nuestro Dios en este momento que tanto lo necesitamos. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos agobiados, porque a veces, y no estábamos acostumbrados a que no salimos casi. Ahora más vale y estamos más seguros estar en casita que andar visitando casa en casa, casa en casa, y que no podemos hacerlo en este momento. Inclusive cuando estamos aquí reunidos, si fuera presencial y no hubiera el COVID, estuviera lleno aquí, porque muchas personas vendrían, pero por la capacidad y por los protocolos y por esta nueva dinámica que estamos viviendo, tenemos que adaptarnos y tenemos que vivir así como estamos ahorita. ¿Para qué? Para protegernos, para disfrutar mejor de la presencia de alguien más, pero sobre todo entre nosotros protegernos y cuidarnos. Es algo muy bonito. Eso es lo que queremos hacer para poder salir adelante. Y entonces nos refugiamos en la Virgen María pidiéndole que ella sea Madre de la Misericordia. Y ahora la otra que se añadió, ¿cuál le dijimos que era? Madre de la Esperanza. Fíjense, desde que se identificó el primer brote del COVID-19 en la ciudad de China de Wuhan, han pasado ya casi 2 años. Y todavía estamos aquí, pero a lo largo de todo este tiempo hemos tenido crisis, dificultades, incertidumbres. Al principio no sabíamos de qué se trataba, no sabíamos ni nada. Pero después, poco a poquito, por ejemplo en Europa, en Italia y en España, pues fueron buscando, inclusive Rusia y muchos otros lugares, buscando cómo poder ayudar, ¿verdad? Pero vimos y seguimos viendo muchas muertes. Y estas muertes primero pasan en hospitales o en su casa, y ya después ya nos enteramos que esa persona
pues murió. Hemos visto y también sabemos que todo el mundo sufre, ¿verdad? Hoy vi las noticias de que aquí en Estados Unidos ya pasamos los 700 mil muertos por el COVID. Y antes decíamos, oh no, pues son poquitos a comparación de todos los millones, pero no. Quiere decir que ya una tercera parte de la humanidad ya se ha infectado o ha tenido los síntomas. Pero eso no debe de detenernos, ni nos debe de causar tristeza. Al contrario, tenemos que buscar a través de la Virgen María que tengamos siempre la esperanza. Hasta hay un dicho que dice, la esperanza muere al último, ¿verdad? Es como decir, no, 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 tengo que salir adelante, tengo que luchar, tengo que poner lo mejor de mí mismo. ¿Por qué? Porque hay esperanza. No todo se acaba. Dios nos da la fortaleza. Y si recorrimos a la Virgen María con este título tan hermoso, es Madre de la Esperanza, porque eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. No tenemos que perder la esperanza. La esperanza tiene que perdurar en nosotros. ¿Y quién nos da esa fe para continuar? Nuestro Dios. Pero por intercesión de la Virgen María, tenemos que tener esa esperanza, porque ella es la madre de la esperanza. Ella siempre está con nosotros y nos hace sentir vivos. Entonces, aunque pase lo que pase y estemos pasando crisis, nunca tenemos que perder, ¿qué? La esperanza, hermanos. Y el otro título que le dimos a la Virgen María Nuevo es Consuelo de los Migrantes. Fíjense, junto a las invocaciones, por así decir, generales, las letanías que ya tenemos, ¿verdad? Se refieren también a algunos grupos de personas. Por ejemplo, refugio de los, salud de los. Entonces ya nos vamos refiriendo a ciertas personas, pero ahora nos referimos a ella como consuelo de los migrantes. Ahora ponemos bajo su manto a todas estas personas que van migrando, que buscan un lugar donde encontrar un mejor futuro, que por causa de vivencias o de escasez o de hambre o de violencia, tienen que salir de su lugar de origen para ir a otro lugar a buscar la seguridad, a buscar comida o a buscar por lo menos un techo. Algunos se ven desplazados forzosamente. Hemos visto, para los que son de México, que algunos los tienen que hacer, los amenazan, si no te sales, te matamos. O en algún lugar, si no se salen, no tienen que comer porque escasea todo. La ONU, que es la Organización de Naciones Unidas, fíjense, en el año de 2019 nos dijo que había, ¿saben cuántos? 271 millones de inmigrantes en todo el mundo. O sea, que se van de Europa o de África para Europa, o que se van de Latinoamérica para Norteamérica, o que se van de otro país a otro más pequeño, o inclusive de algún país para el centro de la ciudad. Por ejemplo, yo soy chilango, ¿sí saben qué es chilango? La Ciudad de México. Allí hay mucho migrante, inclusive, pero que venían de otros estados. Ahí se van a vivir de Oaxaca, de Michoacán, de muchos estados de la República Mexicana, y se van a vivir a la Ciudad de México para encontrar qué comer, un techo y seguridad.
Fíjense, 271 millones de migrantes que se han visto obligados a dejar sus lugares. Son sí 71 millones, entre los que hay 30 millones de refugiados, o sea, son estadísticas que vemos, y 41 millones de desplazados que viven en un lugar local. Todos ellos pueden acogerse a la protección de la Virgen María como consuelo de los migrantes. Entonces, ¿nos toca a nosotros eso? Díganme de ustedes quién nació aquí. Ah, una. A tú también. Pero todos, la mayoría de los que estamos aquí, somos migrantes. De una manera u otra, nos hemos desplazado de un lugar a otro. Entonces, podemos llamarle cada uno de nosotros consuelo de los migrantes, que sea nuestro consuelo para nosotros los que hemos migrado, que ella sea nuestro consuelo para que nos dé fuerza, para que nos dé la esperanza, para que nos dé todo lo que necesitamos para que en el lugar donde estemos le echemos ganas, seamos felices, tengamos un trabajo, tengamos prosperidad. Así es nuestra madre. Ella es el consuelo para aquellos que nos hemos movido, nos hemos desplazado y todos los migrantes del mundo. ¿Y saben qué? Las lágrimas que un día derramamos por dejar nuestro país o aquello que sentimos nostalgia de haber dejado y que nos acordamos, si yo estuviera en mi pueblo, si yo estuviera en mi rancho, si yo estuviera en mi país, yo comería esto, yo celebraría así, yo viviría así. Ahora es cuando tenemos que pedirle que nos dé consuelo y que donde estemos, cada uno de nosotros, demos lo mejor de nosotros. Aquí estamos, ahora sí que aquí nos tocó vivir y aquí tenemos que ser felices. Aquí tenemos que dar lo mejor, pero porque Dios nos ama. Y donde quiera que tú estés, vivas, comas y tengas un techo, tienes que hacer raíz. ¿Qué quiere decir? Tienes que dejar huella, tienes que ser feliz, para que si añoras algo que dejaste, hoy lo vivas. Entonces, recordemos, son tres las letanías y esas tres nuevas son las que nos van, que vamos a añadir y que se identifican con nosotros. ¿Cuáles son? Madre de la misericordia, Madre de la esperanza y consuelo de los migrantes. Que Dios los bendiga y que pasen muy bonita noche.